Ahí está uno de los cazadores. Una forastera, ¿eh? Bueno, ¿quién querría seguirme el camino que he tomado? ¿Y qué camino es ese? Ajeno a la tradición. Ajeno al Werak. No es... ¡Oh, no! Quieren el metal. Pero lo necesito. Los Vanuk no quieren ayuda, ¿verdad? Ellos no. Yo sí. Buen hallazgo.
Pronto me hará falta. Ya te daré uso. ¿Luchas bien? Me llamo Ikri. Gracias. Soy Aloy. Faltan dos cazadoras de los dientes blancos. Pero parece que tú podrías irte si quisieras. Me he quedado por la otra. Mylene se rompió la pierna bajando por el hielo. He estado velando por ella, pero ahora debe volver con el Werak antes de que se vayan. ¿Tantas ganas tenéis de uniros a los dientes blancos? Es uno de los grandes Weraks de Banur. Ya no quedan muchos como ellos. Siempre seguiré a Mylene. Fui su sombra en la nieve, como ella fue la mía. Pertenecer a los dientes blancos lo era todo para ella. ¿Conoces bien a Mylene? Desde que éramos muy pequeñas. De toda la vida. En una prueba para demostrar que nos valíamos solas. Esa fue mi debilidad. Debería sentirse afortunada por tu debilidad. Ella no opina lo mismo. Mylene no dejará que la ayudes, ¿verdad? Por las reglas de esta prueba. Eres muy perspicaz. No, es que estoy acostumbrada a las prohibiciones. No querrá. Ni mis plantas medicinales, ni mi comida.
solo lo que ella apenas pueda conseguir. Cuando deliraba podía acercarme, pero ya no me deja hacer ni eso. ¿Qué queréis demostrar con esta prueba? Que tenemos la fuerza de los antepasados y podemos sobrevivir como ellos. Cuando buscaban un hogar, una tormenta de nieve los atrapó en este glaciar. 4 días, 4 noches. Cuando amainó la tormenta, vieron un cuello largo que los llevó a Vanur. Bueno, esa es la historia que me contaron. Pues devolvámosla al Werak. De acuerdo. He preparado una tablilla y medicinas para el dolor, pero no aceptará nada por las buenas. La ley de supervivencia. Ninguna ley tribal debería apartarnos de los que nos importan. Aunque a ella le importe más la ley. Ven, sube. Vamos, todavía hay luz. Todavía hay luz. Ese es nuestro destino. La corriente... ...nada del padre de hielo. Arrastra muchas cosas, pero no se la llevará a ella. No si lo impedimos.
¿Más arriba? Tenemos suerte. Los asideros se han derretido. Allí. Juntas podemos derrotarlas antes de que la alcancen. Posición rota. Créeme, cada vez es más fácil. Aloy. Thank you.
Tengo una. A la saca. Debería haberme... una carretilla. Lo guardaré para el camino. Thank you.
Noto su fiebre incluso con el frío. No debió cargar peso en la pierna. Estoy... despierta. ¿Y Kree, has traído... a la forastera? ¿Me ves capaz de ir a la tierra de los Nora a por una lanza que nos divida? Te dije que la prueba era mía. Y solo mía. Yo sobreviviré. ¿Qué quieres conservar, Mylen? ¿Tu pierna o tu orgullo? Porque vas a tener que elegir. Termina. Sé lo que piensas de mí. Juré que te unirías a los dientes blancos. Y así será. Volveré. Sola. ¡No! Déjame. Por favor. Déjala. Mylen, espero que algún día me perdones. Nunca acepté tu ayuda. Es al Werak a quien deberías pedir perdón. El Werak me importaba poco. Lo entenderá. La salvaste. No conoces muy bien a los Banuk, Aloy. Tenemos muchas formas de expresar rencor. Y solo una de aceptar disculpas. Seguiré mi camino. Ni encajo con ellos, que la abandonaron. Ni encajo con él. Y Kree. Buscaré una grieta en este glaciar en la que desahogarme. Mi pesar quedará en el hielo. ¿Qué debo contarle? Al Werak. Que yo me caí. Y ella sobrevivió. ¿Lo harás? La prueba de los dientes blancos me ha cambiado. Nos ha cambiado. Tal vez funde un Werak por mi cuenta. Hasta entonces seré mi propio Werak. La prueba de los dientes blancos me ha cambiado. Nos ha cambiado. Thank you.
canción resuena, amiga. Ha sido un día largo y solo quiero contemplar la hoguera y perderme en mis pensamientos. Si parpadeo, temo que se me peguen los párpados. No deberíamos culpar al nuevo rey Karja por los errores que cometió su padre. Son otros tiempos. No vivas tu vida únicamente en aras de tu canción. Tu canción se... Maylene ha vuelto. Espero que tengas algo que decir al respecto. Sí. Convénceme de que puedo fiarme de una forastera. No estoy al tanto de las tradiciones, Vanok. Pero sé cuánto os importa que se respeten las leyes. Según las leyes de vuestra prueba, ella aguantó los 4 días y las 4 noches. Se enfrentó a la adversidad y sobrevivió. ¿No era eso lo que queríais? Así es. Según la ley, Maylene llevará nuestros colores. Forastera, ¿sabes algo de la otra cazadora? Se llamaba Ikri. Ella murió, parecía valiente. Su nombre siempre estará en mi canción. Es bueno para un Werak cambiar de caudillo. Queda un largo camino hasta las oscuras colinas del hogar. ¿Volvemos a vernos? Y más con una herida. Pero es del Werak. Le tenderemos nuestra fuerza. Nos has otorgado una canción extraña, forastera. Muy extraña. Queda un largo camino hasta las oscuras colinas del hogar. Y más con una herida. Pero es del Werak. Le tenderemos nuestra fuerza. Inteligente. Aprendiste nuestras leyes para poder infringirlas y defender el honor de otro. Sé cuánto te importan esas leyes. Aunque no entiendo muy bien por qué. No lo ves. Ikri era mi única amiga y podría haber muerto. Tú también. Y todo por mi error. La ley de supervivencia no habría permitido tal pérdida. Nos hace fuertes, fríos. Nos reta a renunciar a la amistad. Yo crecí con leyes como esa. No me trajeron más que dolor. ¿Y creías en ellas? Lo que pensaba. Esta es mi elección. Mi dolor. Me alegro mucho de verte. Los dientes blancos son mi futuro. Te doy las gracias. Pero no tenemos nada más que hablar. No olvides que la crueldad del rey... Los dientes blancos son mi futuro. Te doy las gracias. Pero no tenemos nada más que hablar. Thank you.
me falta. Y en la vida, es prudente seguir las huellas de los cazadores que caminan delante de ti. El humo nunca deja de brotar de tambor del trueno. Puede forzar la luz azul de las máquinas. Solo puede suprimirla.
Sí que se han despertado. Me sirve. Voy a tener que secarme las botas. Thank you.
fresca no puede estar. Estarías aquí. ¿Ya entrenando, Ikri? Nunca se entrena suficiente cuando se es cazador. Supongo que no tengo prisa por volver a Vanur. Aún no. ¿Quieres hablar de ello? ¿De lo ocurrido en el glaciar? No, preferiría luchar. Tomar las riendas y saborear el dulce aroma de la determinación. ¿Y tú, Aloy? ¿Quieres un reto? Les dije a los dientes blancos lo que querías. ¿Y qué hay de Mylen? ¿La aceptaron? Sí. Hicieron bien. Es fuerte. La verdad es que me siento orgullosa de ella. En cuanto a mí, quisiera ser un espectro de la nieve. Poder hacer lo que desee. ¿Qué tipo de desafío? ¿Una competición? Una colaboración. Usaremos los terrenos de caza, pero con mis reglas. La Ubuk está de acuerdo. Llevaremos encima lo menos posible. Mi onda, tu arco. Atraerás las máquinas hacia mí y las congelaré. Después las golpearás. Lucharemos hasta quedarnos sin máquinas o sin flechas. Ese es el reto. Sinceramente, estoy acostumbrada a luchar sola. Y yo estoy acostumbrada a luchar junto a alguien. Así que, ¿por qué no unes tu lanza a la mía? Tú congelas, yo disparo. No parece difícil. ¿De verdad? Entonces necesitarás la mitad de las flechas que iba a darte. Espera. Me fío de tu puntería. ¿Y tú de la mía? Los desafíos de los Vanuk no son fáciles, ¿eh? Así se habla. Venga, dejemos el equipo y vayámonos. Aloy, vuelve a atraer a las máquinas hacia aquí para que las congelen. No temas, no fallaré. Y las ataco cuando sean vulnerables. Vale. Thank you.
¿Quién te enseñó? ¿Tu madre? ¿Tu hermana? Se llamaba Rost. Rost. Suena muy Nora. Casi puedo visualizarlo. Robusto como un árbol. ¿Y tú? Yo nunca conocí a mis padres. Hay un dicho. Un niño significa dos manos menos para cazar. Ese desafío fue su regalo para mí. Hay que repetir, Ikri. Claro. ¿Sabes dónde estoy? Hasta que Laubuk me eche por hacer quedar mal a los otros cazadores. ¿Te apetece más? ¿Es que nunca te cansas? Ya descansaré. Pero no hoy. Necesito más tiempo. Entonces me quedaré un poco más. Thank you.
Los rumores sobre ti han viajado lejos, joven cazadora. ¿Qué rumores? Algunos dicen que eres impresionante. Otros dicen lo mismo, pero como si se hubieran roto un diente al morder un bloque de hielo. Aurea me habló de estos terrenos de caza. Dijo que me dejarías entrenar. Lo haré. Siento curiosidad por ver si los rumores están justificados. He terminado el entrenamiento. Y el entrenamiento contigo.
¡Cuidado abajo! Y una de estas. Ya lo usaré luego. Thank you.
haré lo que sea necesario. Hora de abastecerse. Bien, puedo darle uso. Thank you.
¿Yo?
Aquí no debería usar mis armas. Sería hacer trampas. Toda precaución es poca. ¡Qué arañazos! Thank you.
Lo guardaré para el camino. Debe de ser la cueva de la que me habló el chamán. Una larga caída. Y es artificial. No esté sola aquí abajo.
Temo que se me peguen los párpados. Una de esas aves de metal. ¿Poco me servirá para ver algo? Mover un poco esa máquina voladora. Podría usar mi foco para ver lo que hay.
precisamente inmóvil. Ahora podré cruzar. Igual hay algo que mi foco podría detectar. ¿Mi foco podría revelar algo? Dañado. Creo que los Banuk llegaron antes. Podría usar el foco para echar un vistazo. Ahí está la cerradura. Tengo que configurarla. Si esos técnicos niñatos se creen que voy a dejar que vengan aquí a toquetear las rutinas de los drones, han subestimado seriamente mi sentido de la misión. Voy a reiniciar la cerradura holográfica. Echo, cierra, Echo. Podría usar el foco y ver a través.
Mi foco podría ver algo que haya pasado por alto. Un trozo de algo. Quizá pueda encontrar otra máquina voladora. Seguridad, no vigilancia. Seguridad significa potencia de fuego. Dios sabe que no me pillarán disparando balas de fogueo si un acto de terrorismo... No he pedido un montón de cámaras volantes. Quiero seguridad, no vigilancia. Seguridad significa potencia de fuego. Dios sabe que no me pillarán disparando balas de fogueo si un acto de terrorismo mancilla estas instalaciones. Mi foco podría descubrir algo aquí. Esos técnicos niñatos, ¿se creen que voy a dejar que vengan aquí a toquetear las rutinas? Nadie ha tocado esta máquina desde que la encerraron aquí. Debe de ser fácil de retirar. Mostraré al chamán en confín del canto. Yeah.
Así que esta cosa mejorará mi lanza, ¿eh? Me alegra ver a más forasteros. Los Banuk vivimos demasiado aislados. ¿Es esto lo que...? ¡Calla, calla! Los secretos de un chamán no se dicen en voz alta. ¿Esto es lo que querías que buscara? Átalo a tu lanza. Para ello usa... esto, de momento. Encontrarás más, seguro. ¿Y tú por qué me ayudas? La luz azul se apaga. Las canciones están... cesando. ¿Y qué hace el cónclave? Se sientan, cantan, observan. Se acabó. Debemos luchar. ¿Y tú? Eres una luchadora. Compartimos causa. No estoy segura. Ni siquiera estoy segura de qué causa es. Pero lo agradezco. No me lo agradezcas. Solo actúa. Ahora puedo acoplar piezas de modificación a mi lanza. A mí me funciona. Debería de empezar a mejorar mi lanza. Thank you.
Preservar la luz azul es nuestra misión. Una misión que nos lleva por extraños caminos. Sí, creo que me he convencido a mí mismo. Preservar la luz azul es nuestra misión. Gente me ha contado historias de tus hazañas. Al parecer, te interesa nuestro pedazo de nieve, forastera. Sí. Y por lo visto, esta es la única forma de poder verlo. ¿Me desafías? Por el Werak. ¿Tú? ¡Ah! Esto es una broma. No es una broma, Aratak. Ya veo. Usas a la forastera. Y si respaldas su reto, tengo que aceptarlo. Esperaba más de ti, hermana. Fuiste tú quien me prohibió ir a Tambor del Trueno, hermano. ¿Sois hermanos? Esto es más complicado de lo que creía. No, es muy simple. Nos veremos en las figuras glaciales, y allí pondré fin a esta farsa. Supongo que te debo una explicación. Sí. Supongo que sí. ¿Por qué no me dijiste que Aratak y tú sois hermanos? No tenía por qué hacerlo. Me sorprende que Aratak se lo dijera a una forastera. Debe de estar furioso. No es mi fuerte comprender a la gente. Prefiero estar con las ánimas. O sola sin más. No quiero que pienses que nuestro peregrinaje se debe a una riña familiar. Es mucho más importante que eso. Debo decir que tienes valor para ir a por tu hermano. No me dejó otra opción. Se cree que soy una niña la que puede dejar en la retaguardia. Él me privaría de mi destino. Aún así, una parte de mí sabe que acabará perdonándome. Siempre lo hace. Temas familiares aparte, ¿qué debo esperar de este desafío? Aratak y tú cazaréis máquinas en las figuras glaciales. El más rápido será el vencedor. No va a ser fácil. Nada lo ha sido hasta ahora. Cuando llegues al punto de partida, te diré más. Será más sencillo explicarlo al pie de las colinas. Aurea, los parentescos me dan lo mismo. Quiero saber lo que hay en Tambor del Trueno. ¿Qué es el ánima? ¿El maligno? ¿Y cómo se relacionan con las máquinas? Pero si vamos a seguir adelante, necesito que seas franca conmigo. Te... he subestimado. Y a Aratak. No cometeré el mismo error. Te veo en las figuras glaciales.
Así que, jugarme la vida para hacerme cargo de una partida de caza Banuk. Lo que siempre había querido. Figuras glaciales, allá voy. Pero con su talento supongo que se lo puede. He vuelto, Enyuk. Ahora te interesas por las bestias del mundo antiguo. Aquí tienes, Enyuk. Esta debería ser la última figura. Luz azul, no sabía si vería la colección entera reunida. Y míralas. Son hermosas. Has hecho algo grande, Aloy. Quizá representen el último recuerdo de que estas bestias vivieron alguna vez. Toma esto. Es lo mínimo que puedo hacer. Y vuelve cuando quieras. Nuestros amigos animales y yo te esperaremos. Eso es todo. Hasta la próxima. Alces, alces. El noble alce. Por cortesía de Montana Recreations. Sus astas crecen como árboles. ¡Claro! Este alce usaba esos cuernos raros para camuflarse en el bosque. Odocoileus virginianus, el venado de cola blanca, por cortesía de Montana Recreations. No, es un depredador, pero quizá necesitaba esas astas para acabar con su presa porque no tenía colmillos.
Estas son las figuras glaciales. Deberían estar ahí arriba. Las figuras glaciales. Aratak y Ourea estarán cerca. Me servirá. Forastera. Ya he superado antes retos parecidos. No te temo. Pero esto es una locura. No eres Vanuk. No comprendes mis responsabilidades. Te lo pido. De cazador a cazador. Retírate. ¿Nos dejarás ir a Tambor del Trueno? ¿No has visto lo que hay ahí, forastera? No arriesgaré de nuevo la vida de mi hermana. Pues empecemos. ¡Así sea! ¡Sepultaré tu insolente reto en la Tierra Helada! ¡Basta! ¡Empecemos! Cazar, luchar, son usos de los Vanuk y del desafío que os espera. Escalarás las figuras glaciales por el este y Aratak por el oeste. En cada senda encontraréis máquinas letales. Cazadores del Werak estarán esperando. Van a vigilar y llamarán máquinas que mataréis. Vuestra caza os llevará desde el risco hasta el centro, donde bajaréis al valle a por la última presa. Siempre que caiga una máquina, hay que lanzar una baliza como esta y así podremos ver vuestros progresos. Matar máquinas, lanzar globos. Vale. Así que, ¿el primero que lance el tercer globo gana? Bueno. Sí. Pero como aspirante, tu camino será más duro. Si una de tus balizas sale después de la de Aratak,
vencerá. Tuviste tu oportunidad. Tú también. La caza comienza a mi señal. ¡Ya! Muy bien, tengo que escalar esa montaña.